Hola, ¿qué tal? Buen miércoles para todos. Bienvenidos a Informe 4. Aquí estamos, por la pantalla de Next Televisión, para hacer el noticiero, para contarte las principales noticias de lo que pasa en cada uno de los pueblos y ciudades de esta parte del Valle de Punilla. Bienvenidos a los vecinos de Valle Hermoso, de La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino, que nos siguen como todos los días a través de la pantalla del Canal 7. Les deseamos que tengan una linda tarde, que lo puedan disfrutar y que, por supuesto, se mantengan informados, como siempre es nuestra premisa, de que no se pierdan ningún detalle de todo lo que sucede. Para eso trabaja nuestro equipo periodístico, para eso trabaja también nuestro director Pablo Rigotti, que está aquí en los estudios y que se encarga de presentarnos a continuación los principales títulos del día. El día 24, que fue el viernes pasado, se llama la sesión preparatoria en virtud de poder organizar lo que va a ser la sesión ordinaria de este miércoles primero. Básicamente estamos en estado de asamblea desde el día viernes, de 2 horas por día, en reclamo al atraso que tenemos en la entrega de la ropa de trabajo, ¿no? La idea es potenciar todo lo que sea inversiones que vengan a la ciudad y que potencien algunos productos turísticos nuevos. Así que, bueno, la idea es el desafío de poder concretar algunas acciones que tienen que ver con promover nuevos productos turísticos en nuestra ciudad. Bueno, allí tenías los títulos, que es apenas un adelanto de todo lo que tenemos para mostrarte en la jornada de hoy, que también nos trae, como es habitual, las imágenes del día, asomarnos a una jornada lluviosa en las sierras de Córdoba. Bueno, hemos tenido lluvias durante la mañana, tal como lo habíamos previsto, tal como lo habíamos anunciado. Hoy, obviamente, tenía que cumplirse ese pronóstico, ¿no? Tenían que llegar las lluvias. Y llegar a un panorama como este ahora, ¿no? Con un cielo parcialmente nublado que tenemos cuando estamos saliendo en vivo aquí en este informe 4, pero después, como decíamos, de una mañana donde hubo unas precipitaciones de continuo, si bien no fueron muy fuertes, fueron varias horas donde las lluvias se hicieron presentes y trajeron, bueno, un poco de alivio también, ¿no? Pensando sobre todo en la crisis hídrica que se vive en la zona. La temperatura actual es de 23 grados 5 décimas, es lo que tenemos aquí en La Falda. Se anuncia que probablemente vaya mejorando con el transcurrir de las horas, que ya no haya más lluvias, quizás sin lo que resta del día. Vamos a verlo después en el extendido, ¿no? Lo que se prevé para los próximos días, para jueves, viernes y, por supuesto, la inminencia de la llegada del fin de semana. Con la cámara viajera de Claudio Vera, en la zona céntrica de La Falda, así te mostramos cómo está la capital nacional del tango. Bueno, este primer bloque viene de polémicas y malestares, podríamos denominarlo de esa manera, y en diferentes localidades y por diferentes motivos. Lo primero que vamos a mostrarte es lo que sucede en Valle Hermoso. El malestar en este caso viene de la mano de la oposición, quienes, bueno, manifiestan su bronca respecto de lo que es la designación del vicepresidente segundo del Consejo Deliberante, que cae en manos del oficialismo cuando, en principio, según ellos argumentan, debería haber caído en manos de la minoría. Así lo dice Daniel Spadoni, el concejal de Valle Hermoso, en esta nota con Next Televisión. El día 24, que fue el viernes pasado, se llama la sesión preparatoria en virtud de poder organizar lo que va a ser la sesión ordinaria de este miércoles primero. El acto de apertura, digamos. El acto de apertura, exactamente. En lo cual, en esa sesión, bueno, se eligen las autoridades del cuerpo y, bueno, en esa elección que se realizó, quien fue elegido como presidente por segundo mandato consecutivo fue el hijo del intendente, quien fue elegido como vicepresidente primero, el concejal de mayor edad, que es Jorge Martínez, y el tema fue en la vicepresidencia segunda, que siempre, históricamente, y no solamente en la localidad de Valle Hermoso, sino en cualquier localidad de Córdoba, o lo podemos analizar también en la provincia, lo podemos analizar también en el Senado, lo podemos analizar también en diputados nacionales, siempre corresponde a la primera minoría, es decir, le correspondía al bloque Somos Valle Hermoso. Entonces, cuando se mociona por la concejal Paola Sánchez, bueno, ellos mocionan por una concejal del oficialismo y al tener la mayoría, evidentemente quedó armado con 3 concejales, digamos, del oficialismo. Pero, Dani, y en ese momento, imagino, hay un planteo de parte de ustedes, un pedido, si se quiere. Sí, por ahí nosotros somos muy respetuosos, pero entendíamos que era un atropello, lo manifestamos. Evidentemente, bueno, no hay vuelta atrás. ¿Cuál fue la respuesta en ese momento? Que no podíamos pensar ni sentir eso. Evidentemente, bueno, no hay vuelta atrás. Estos son claras prácticas antidemocráticas
que no hacen a la participación y no hacen bien a la democracia. Y bueno, esto nosotros lo tenemos que plantear con mucha claridad, mucha firmeza. Esto entendemos que la democracia se compone por todos los actores de la sociedad y en virtud de la misma entendemos también que si hemos sido elegidos como primera minoría en la localidad de Valle Hermoso y somos la única oposición hoy, entendemos también que tendremos que ser parte de estos cargos que en definitiva nos van a llevar a, de alguna manera, entender que la democracia se hace entre todos y no solamente el autoritarismo y la parte arbitraria que tiene el hijo del intendente y bueno, y el espacio en general. Dani, sorprende que esto, uno porque con la prensa lo vive muy de cerca, sabe un poco cómo es el ambiente, en lo legislativo también, y sabe que esto suele estar hablado, charlado, a veces café de por medio, hay un borrador, se dice, bueno, tal autoridad, vos vas de tal cargo y demás. ¿Esto no hubo, no existió? Porque sorprende esta situación. Sí, claro que sorprende. Lamentablemente nunca se manejaron de esa manera. Nosotros siempre hemos tenido el diálogo abierto, hemos sido muy respetuosos, siempre pedimos participación en todos los estamentos y en esta cuestión nunca tuvimos un llamado previo, lo dábamos por hecho, posiblemente entendíamos de la ética que no se puso de manifiesto por parte del oficialismo. Y bueno, esto que ha sucedido es una práctica que casi se repite el año pasado cuando el Ejecutivo se toma la licencia por una cirugía que tenía, quien debía asumir como intendente interino era el hijo del intendente. También es raro decir, ¿no? Es raro decir que los poderes que son autárquicos, autónomos, esté en el Ejecutivo el papá y en el Legislativo el hijo, ¿no? Pero bueno, esto sucedió, asumió, y en ese momento yo, que cumplí el rol de vicepresidente segundo, pasaba a ocupar la vicepresidencia primera y el vicepresidente primero, el concejal Martínez, que ocupaba el cargo de presidente del bloque, me quisieron como destituir. Y evidentemente volvimos a plantear esto, ya estaba, esto se había hecho la sesión preparatoria y lógicamente que no se podía cambiar nada. Pero bueno, son prácticas habituales que tienen estos, lamentablemente, personas que manejan con una decisión poco participativa a los demás espacios y llevan puesto por delante y a todos. Y nosotros nos sentimos realmente con esas palabras atropellados y hemos manifestado y es lo que podemos hacer, venir a los medios, porque sabemos que esta decisión no se va a cambiar, lamentablemente, y lo tenemos que plantear como lo venimos haciendo. Bueno, sí, un bloque de malestares, de polémicas y de cosas que, bueno, por allí se discuten. En este caso cambiamos de localidad, ¿no? Y de tema, por supuesto. Venimos a La Falda. El malestar en este caso tiene que ver con el ferrocarril. El tema del ferrocarril tan anunciado, donde se esperaba que ya por estos días hayamos tenido, bueno, novedades al respecto, ¿no? De que el tren llegase finalmente a La Falda, inclusive hasta que pudiera seguir rumbo norte, cosa que no ha sucedido. De hecho, se han realizado algunas obras a la hora de lo que era destapar las vías, llegar a tener preparado para la llegada del ferrocarril y nada de eso ha sucedido. Todavía estamos con la duda de saber en qué momento se va a estar reactivando este trabajo para que finalmente llegue el tren. Y este malestar, por supuesto, lo manifiesta Javier Diminger, el intendente municipal, que esto nos cuenta. No llegó, se hicieron algunas pruebas, pero que no llegaron a nuestra estación. Y hoy seguimos con inconvenientes, ¿no? Nosotros tratando de mejorar el lugar, pero cada vez que intercedemos en mejorar, en retirar los escombros y todo eso, vuelve trenes y vuelve a tapar, vuelve a poner distintas cosas. O sea, no podemos congeniar una ejecución de una obra, como decíamos, ¿no? Que sea compatible con el resto de la ciudad. Hoy vivíamos que frente a la municipalidad pararon unos durmientes para evitar el acceso vehicular a la playa de estacionamiento. Que comprendo que frente a la vía no tiene que estar, pero sí podía haber quedado un sector de estacionamiento en la misma, delimitando de otra forma, y para eso está el municipio, para tratar de lograr eso y poder seguir trabajando en esos ámbitos. O sea que dentro de lo que se puede, La Falda avanza, porque vimos, por ejemplo, en Kennedy que se han hecho modificaciones, dársenas y demás, pero bueno, esto por lo que me está diciendo siempre es inconveniente por no tener una tarea, un proyecto en conjunto, digamos. Sí, ahí va a decir, en Kennedy hicimos cordón cuneta, una dársena para el urbano, mejorando un sector. Ahí se prevé también un puente peatonal que todavía no está, pero bueno, como no tenemos certeza de la obra, no podemos seguir avanzando. La idea es embellecer todos esos lugares
para que bueno, se amalgue esta obra al resto de la ciudad. Javi, ¿se ha vuelto al silencio como en algún momento pasó? Sí, esta obra, digo. Sí, se ha vuelto al silencio. Lamento que vamos a tener que empezar a molestar a funcionarios más altos de trenes para volver a pedir una explicación de esto y el proyecto de obra que nunca nos llegó. ¿Adjudicás a la campaña directamente esto, a cuestiones políticas? No, creo que esto no se me incluya sobre eso. La gente de trenes había dicho que tenía corto presupuesto, que era difícil el trayecto que tenía que realizar en nuestra ciudad. Lamento que se hizo en temporada, eso sí lamento, para mí era algo ilógico, más porque ellos decían que iba a llegar el tren no llegó, entonces tranquilamente se podría haber esperado salir de la temporada para realizar las obras que se hicieron. ¿Tuviste oportunidad de hablar con Miguel en algún momento en los últimos tiempos de este tema? No, de este tema en los últimos tiempos no. Miguel había quedado que siempre nos iba a hacer un nexo en esto y trabajar sobre este tema. Lamentablemente, bueno, no hemos encontrado un fin para lograrlo. Esperemos que lo que es netamente la campaña no nuble esto, que es una necesidad de toda la ciudad, no justamente electoral. Pasamos por Valle, por La Falda y ahora nos vamos a Villa Yardino. Y acá, bueno, el problema se suscita con los empleados municipales que están en estado de asamblea ya hace varias horas, incluyendo la jornada de hoy, la de este día miércoles, en reclamo por la entrega de indumentaria que, según ellos manifiestan, no ha llegado de parte del municipio. Esto es lo que nos cuenta el encargado del SUOEM Villa Yardino, Miguel Díaz. Básicamente estamos en estado de asamblea desde el día viernes, de 2 horas por día, en reclamo al atraso que tenemos en la entrega de la ropa de trabajo, ¿no? Ya llevamos un atraso de junio del año pasado, prácticamente en algunas áreas más todavía. En noviembre se tendría que haber recibido la ropa para el área de obras públicas y hasta la fecha no ha habido novedades, así que se tomó la determinación del estado de asamblea hasta que llegue la ropa atrasada en todas las áreas. Miguel, ¿han tenido oportunidad de hablar, imagino que sí, con las autoridades, de hacer el planteo, qué responden? Bueno, sí, comenzamos en junio aproximadamente ya con la conversación. En este momento había llegado la ropa para el área de obras públicas, no así para administración, ¿no? Y tampoco para área de salud y tampoco para el área administrativa. Bueno, a lo largo de todos estos meses, constante cada tanto, si estaba preguntando por la ropa, siempre se nos decía que ya estaba pedida, que ya llegaba, que falta de insumo, en otro momento ya estaba pedida y ya llegaba de acá una semana, de acá 15 días, hasta que, bueno, llegó un momento que ya estamos viendo de que no está llevando a nada el diálogo y se decidió tomar la medida del estado de asamblea, ¿no? Miguel, ¿y a qué atribuyen ustedes esta demora, siendo que, bueno, estaba el compromiso de que a pocos días se entregaba o en semanas se entregaba, ¿no? La verdad es que no lo sabemos porque, a ver, no es algo que no estuviera hablado de antemano, es algo que normalmente son 2 mudas por año. El área de salud comenzamos a reclamar en marzo el año pasado, la conseguimos recién a finales de enero. No era algo que sea nuevo, no es que de pronto surgió a mitad de camino solicitar una muda extra, nada, es parte de lo pactado. Y bueno, vuelvo a repetirte, ¿no? En algún momento sí sabemos que a nivel país hubo inconvenientes con el tema de insumos y otras situaciones, traslado del vehículo de los camiones cuando no había gaso y demás. Pero bueno, todo se fue normalizando y la ropa se siguió postergando. Hay áreas que tienen atrasos aún mayores todavía, ¿no? En el tiempo y en la cantidad de la entrega. Así que bueno, por eso también se decidió llegar a esta medida, porque como te decía, ¿no? El diálogo tampoco nos ha llevado a nada. Bien, Miguel, ¿y cuánta es la cantidad de personal que todavía carece de la indumentaria? Y estamos haciendo un cálculo cerca de 100 empleados, más o menos. Bien. Miguel, bueno, como último, ¿cuáles serán los pasos de ahora en más? Continuar con el estado de asamblea hasta que se entregue en todas las áreas solicitadas, como te decía recién, son 3 áreas, administrativo, obras públicas y inspección general. Cuando se normalice y se complete la entrega en estas 3 áreas, se levantarán las medidas. Sabemos que la perfección está en cada detalle.
Placer de Rosales. Déjese tentar por nuestros platos gourmet, acompañados de una destacada selección de vinos de alta gama y bebidas para cada momento. Todo eso refleja nuestra pasión por la excelencia. Placer de Rosales, Avenida España 1320, La Falda, Sierras de Córdoba. Llegó a La Falda Óptica Poggi. Más de 20 años de experiencia avalan la calidad de nuestro servicio. Somos especialistas en multifocales, ocupacionales, monofocales en alta definición, lentes de contacto, lentes de sol con graduación. Aceptamos todas las tarjetas, mutuales y obras sociales. PAMI 100%, 9 de julio 407, local 2, La Falda. Óptica Poggi. Más que ver, descubrir. Un lugar para vestir a toda tu familia. El Garage, con prendas para mujeres, hombres y niños. Todas las semanas te sorprendemos con nuevas promociones. Con la mejor atención de siempre y todos los medios de pago, te espera El Garage. Avenida España, 597, La Falda. Búscanos en redes. Blure Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales, accesorios exclusivos. Vení a conocernos, Blure Inspiraciones, Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda, 3548-403-511. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio. Algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena. Puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas. Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, local 15, 3548 408881. ¿Los chicos tienen gimnasia hoy o mañana? Ay, hola. Los chicos tienen que llevar mapas geográficos o políticos. En este grupo no se habla de política. Vuelven los mensajes al grupo de mamis y papis. Vuelven a Musimundo grandes descuentos y muchas cuotas para la vuelta al cole. Musimundo, parte de tu mundo. Ayer presentábamos aquí en Informe 4 la plataforma de campaña de Juntos por La Falda y la mayoría de las cosas que allí se mencionaban tenían que ver con la obra pública, pero también se dejó deslizar un tema que, bueno, realmente fue como la sorpresa de esa presentación de esta plataforma y tiene que ver con la posibilidad de que La Falda cuente con un teleférico como un nuevo atractivo turístico, además de otras inversiones que están planteadas en esa misma materia. Para ampliar un poquito el tema, charlamos con la candidata a viceintendenta, actual secretaria de Turismo, Luciana Pacha. La idea es potenciar todo lo que sea inversiones que vengan a la ciudad y que potencien algunos productos turísticos nuevos. Así que, bueno, la idea es el desafío de poder concretar algunas acciones que tienen que ver con promover nuevos productos turísticos en nuestra ciudad. Una tiene que ver con eso, con la posibilidad de instalar un teleférico, algunos parques temáticos y, bueno, y potenciar todo lo que tenemos en nuestra ciudad, que es mucho, y que realmente a veces nos ha costado un poquito potenciar después de la pandemia, y la verdad que, bueno, es un proyecto de campaña que lo queremos realizar. Club, no, lo tienen en borrador, no quieren decir mucho, se puede respetar eso, pero sabemos que hay pasos firmes dados, por lo menos lo dijo el intendente. Sí, en realidad hay gestiones ya realizadas con los dueños, los propietarios de los campos, ya están en vínculo con la empresa que quiere venir a colocar este tipo de emprendimiento, y bueno, estamos avanzando en eso. No queremos dar detalles porque, bueno, la idea es que esto siga su curso como corresponde y poder concretarlo.
algo seguramente de un poco menor valor, pero importante también, tiene que ver con climatizar alguna de las piletas de Siete Cascadas. Sí, siempre teniendo en cuenta que queremos revalorizar nuestro complejo, después de todo lo que le pasó, bueno, ya hemos desarrollado mucho en el lugar, pero también queremos potenciar para actividades que tienen que ver con la época invernal. Así que bueno, esto de climatizar una pileta es una de las propuestas que tenemos, tanto para el desarrollo turístico como también para las escuelas municipales. Por otro lado, la terminal, que para algunos gobiernos ha sido un dolor de cabeza. Bueno, se quiere tomar el toro por las astas y definitivamente hacer un nuevo proyecto. Sí, así es. Ya tenemos un proyecto presentado en Nación. Bueno, estamos esperando el avance del mismo, pero en el caso de que no se cumplimente ese proyecto, no se bajen esos fondos, estamos comprometidos en lograr poder refuncionalizar y revalorizar la terminal de ómnibus. Indudablemente se relaciona al turismo, el embellecimiento de la ciudad. Varias arterias se mencionaron, Avenida Eden al fondo, Italia y algunas más. Sí, así es, Dani. Bueno, esto de propiciar también el 100% de luminarias LED en toda nuestra ciudad, más todos estos proyectos que tienen que ver con arterias principales, tienen que ver con el desarrollo del centro comercial, más allá de lo que es Avenida Edén, potenciar otras zonas de nuestra ciudad y por supuesto embellecer e iluminar esos espacios para también brindar mayor seguridad. Bueno, esto de 100% LED, la ciudad de La Falda también es una muy buena noticia. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya estamos reemplazando todo lo que es la luminaria halógena y a su vez vamos a incorporar más luminaria LED en algunos sitios que todavía no tienen las luminarias que corresponden. Un conflicto que se ha suscitado también en esta semana tiene que ver con los docentes agrupados en la UEPC, que de alguna manera, bueno, manifestaron su disconformismo justamente por no haber llegado a un acuerdo salarial con una medida de fuerza el día lunes que impidió en muchos casos el comienzo de las clases, con asambleas que se vinieron dando posteriormente y a la espera de una propuesta de parte de la provincia que llegó en las últimas horas. Se habla de un 40% de aumento hasta el mes de julio, por lo menos como una intención de llegar a un acercamiento y podría haber alguna solución. Así lo manifiesta Erika González, quien pertenece justamente a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. En el día de ayer, tipo a las 20, 30 horas, recibimos la noticia de que el gobierno hoy nos iba a informar de una propuesta, porque se había proyectado una asamblea, pero nada más que meramente cómo íbamos a seguir con las medidas de acción para el día de hoy. Pero bueno, ya tenemos la propuesta, salieron de la reunión y bueno, la propuesta pues ya es información así recién sacada, la estamos socializando con los compañeros, es para febrero, para el mes de febrero el 10%, marzo 8%, mayo 12%, julio 10%, con un total de aumento del 40% para el primer semestre. Bien, Erika, vos estás saliendo de esa reunión. Esta información que nos estás dando es realmente muy fresca, ¿no? Sí. Recién salieron reunirse con el Ejecutivo, la Junta Ejecutiva también de UPC, y bueno, recién nos están pasando toda esta información que los compañeros estaban en asamblea y bueno, lo estamos socializando para tratarlo el día de hoy y el día de mañana, porque la asamblea sigue, el día de mañana va a haber otra asamblea, justamente para que va a ser la resolutiva en las escuelas para ver qué hacemos con esta propuesta, si se acepta, no se acepta, cuáles serán las medidas de acción si no se acepta Según tu criterio y lo que has podido hablar con tus pares allí, ¿crees que esto definitivamente sea el fin de este conflicto? Mira, todo está, la decisión siempre les digo está en las bases, en cada uno de los compañeros. La propuesta no es mala, supera la propuesta de Nación, entonces el piso en Nación siempre con CETERA nos da un piso y bueno, supera lo que Nación estableció, da un 40% en el primer semestre con una cláusula garantía que de acuerdo a lo que se publique en el IPC de Córdoba, si aumenta la inflación automáticamente se aumenta el salario de mayo directamente, y después la misma cláusula en el mes de julio. Entonces, hay otros ítems que también nos suman, como el aumento de la antigüedad docente,
del 15 al 20%, entonces convengamos que esos ítems impactan en el salario de todos los compañeros, ¿sí? De acuerdo a la antigüedad, se va a ir siendo el aumento. Así que, bueno, en un cargo inicial sería con el aumento de la antigüedad, llegaríamos al 42,5%. Bien, Erika. Más arriba la pregunta de la antigüedad. Habrá que esperar esta próxima hora, esta próxima asamblea específicamente, ¿no? Tal cual. Mañana se hace la asamblea en cada escuela nuevamente para tratar la propuesta. El día viernes se realizan las asambleas de delegados escolares en cada departamento y después el lunes se hace la asamblea departamental y ahí ya se resuelve definitivamente. Legalis, estudio jurídico, gestoría del automotor, inscripciones iniciales, transferencias, informes y estados de dominio, gestiones prendarias. Luis Edgardo Pérez, abogado, gestor nacional matriculado. Teléfono 03-548-1540-0914. Mail, consultas@legalis.com.ar. Estudio Jurídico Legalis. Encontranos en Menque 74, La Falda. Hotel Edén, complejo interactivo, recreativo y cultural. Conoce la historia de un hotel que fundó una ciudad. Visitas guiadas diurnas y nocturnas. Actividades al aire libre, parque aéreo, ascenso vertical, tirolesas, canchas de tenis. Disfruta del teatro, museos, muestras de arte, salones para eventos, salón chino y salón imperial. Sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Con una oferta de más de 50 carreras. Hotel Edén, La Falda, Córdoba, República Argentina. Somos Avea Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Llegó a La Falda Pixels, todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. ¿Sabías de la nueva edición del programa de inserción laboral PILI? 300 oportunidades de empleo y capacitación en empresas del sector software y nuevas tecnologías. ¿Dónde podés trabajar? En el sector tecnológico de cualquier tipo de empresas. ¿Quiénes pueden participar?
personas sin límite de edad, secundario completo y conocimientos digitales, con domicilio en provincia de Córdoba. Informate e inscribite en empleoyformacion.cba.gob.ar. En Córdoba, seguimos fomentando el empleo. Nueva edición, Programa de Inserción Laboral PIL. Nuevas oportunidades de trabajo en nuevas tecnologías. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Madre mía, Rosalía, vale. La polémica por el Parque Puma suma más testimonios aquí en nuestro informe 4. Y en este caso, de parte de un periodista ambientalista como es Juan Jacobs, que se refiere al tema diciendo, asegurando que se trata de una zona roja y que respecto de esto, los dueños deberían regirse por lo que dice la ley. Esta es la nota. Precisamente cuando se habla del costo que implica preservar los bosques, cuando se dice que aquel que tiene un terreno en zona roja podría estar sufriendo una pérdida económica, yo quería aclarar precisamente eso, que existen los fondos para preservación de la ley de bosques, tanto de la ley provincial de bosque nativo, ley nacional de bosque nativo, y fondos internacionales que tienen que ver con los bonos de carbono y con los objetivos de desarrollo sostenible que ha determinado la ONU. Es decir, que hay un armado, una estructura legal para que aquel propietario que desee conservar el bosque en zona roja no pierda el status quo de su inversión, es decir, que no pierda dinero. Esos fondos están, la ley de bosque nativo es muy clara en ese aspecto. Y bueno, es importante aclarar esto, obviamente que hace falta voluntad política y voluntad de los propietarios por ir por esos fondos, pero todo lo que está en fuera de los ejidos municipales es zona roja de bosque nativo y quienes deseen conservar esos bosques y no perder dinero, tienen que ir por esos fondos que están disponibles y que están precisamente para eso. Juan, bueno, a ustedes les consta, te vuelvo a preguntar lo que preguntamos a otro grupo también que se acercó al canal, ¿les consta que esto sea zona roja? Por supuesto que es zona roja, ¿por qué razón? Porque siempre en materia ambiental, lo dice la Ley General del Ambiente, lo que rige es la normativa más protectoria, la que mejor protege a los bosques. En este caso, como no existe un ordenamiento territorial, como no se ha dado una participación ciudadana para determinar las zonas amarillas, verdes, zonas urbanas y zonas rojas, es zona roja hasta tanto y en cuanto se demuestre lo contrario. Si el municipio decidiera, como en este caso, abrir una urbanización, y bueno, debería someter el proyecto de urbanización a audiencia pública, donde se explique cómo van a hacer con la provisión de cloacas, cómo van a hacer con la provisión de agua potable, cómo van a garantizar que no sea un basural el lugar, digamos que se va a poder trasladar los residuos por el lugar, y en ese caso, si definitivamente con una ordenanza o en el marco de una legislación o en el marco de un plan de ordenamiento territorial se decide hacer de eso una zona amarilla, una zona semi explotada, ni siquiera una zona urbana, una zona semi explotada, un cordón verde de la ciudad. Esto lo designe, lo aprueba Ambiente de la provincia, obviamente, el gobierno de Córdoba. Por supuesto, sabemos también que el gobierno de Córdoba en este momento tiene caído el mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo. No sé si recordamos que en el año 2015, 2016, el gobierno de Córdoba presenta un proyecto que finalmente no avanzó y hay demoras con eso. Está pendiente una nueva discusión provincial por el mapa, por el ordenamiento territorial del bosque nativo. La provincia tiene la responsabilidad de garantizar que en todo el territorio provincial esto se haga. Y sobre todo cuando vemos el avance de obras como la autovía de Punilla, que en definitiva terminan ordenando el territorio de una manera violenta, porque no da la posibilidad de planificar esto, sino que la autovía viene a instalar, a marcar por dónde y para dónde va a crecer el desarrollo del pueblo, y en este caso termina siendo un crecimiento desordenado, que es lo que estamos viendo. Es necesario que se creen los mecanismos de participación ciudadana para que los vecinos, para que la ciudadanía pueda decidir el pueblo en el que quiere vivir. Pero es importante saber que hoy, en el mundo de hoy, en el mundo global en el que estamos, con el calentamiento global, con lo que se está planteando a nivel mundial, conservar los bosques es el mejor negocio. Quien decida conservar los bosques de su terreno va a terminar ganando dinero en el futuro, porque estamos hablando de que hoy se está hablando de los bonos de carbono, están pagando por el aire. Es una locura pensar que va a ser rentable talar los árboles y hacer cualquier proyecto. Hoy, quien tenga una propiedad con bosque, tiene que ir por esos fondos porque va a poder recuperar su inversión, puede exigir exención impositiva, y bueno, y es lo que se viene de acá al futuro. Juan, por último, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo está la situación hoy, no?
Por el caso particular. El caso en particular. Bueno, ese terreno está claramente en zona roja. Lo que pasa es que ahí ya las calles ya se abrieron. Ahora ya está. Una vez que están abiertas las calles, es muy difícil detener ahora el avance, porque ya está, digamos, ya los propietarios pueden acceder al terreno, y si es propiedad privada, y si realmente desde el momento en que el municipio abre las calles, ya le está abriendo la puerta para que la urbanización avance. El problema va a ser de que quienes compren esos terrenos se van a encontrar con problemas, porque no está planificado. Es decir, que como pasa en muchas urbanizaciones de Punilla, se abren las calles, se venden los lotes y el comprador, muchas veces gente de Buenos Aires que no sabe, después tiene problemas porque le falta el agua, porque no tiene cloacas, y eso es lo que va a pasar. Va a haber gente que va a adquirir esos terrenos y después va a estar sufriendo la falta de planificación. Hablamos de temas y en este caso hablamos de deportes y en específico del tenis de mesa, que va a tener una cita más que importante este próximo fin de semana. Sábado y domingo en el Anfiteatro Municipal Carlos Gardel de La Falda llega la primera fecha del torneo provincial. Bueno, para enterarnos de los detalles y además cómo se pueden inscribir, vamos a charlar con quien es el presidente de la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, Juan Martín Cabello. Hace ya muchos años que estamos trabajando acá en ENASCA, en el Club de la Asociación de Amigos de la Cultura Alemana. Definitivamente es la sede para esta actividad acá, ¿no? Sí, no, digamos, porque o sea, somos la sede, pero nos trasladamos ahí al anfiteatro. Va a ser el anfiteatro, o sea, gracias a la MUNI que nos ha facilitado el predio del anfiteatro, así que estamos muy contentos de hacerlo ahí. Estamos preparando todo para que sea un torneo lindo. Van a venir más o menos, estamos calculando 200 personas, 200 jugadores, ¿no? O sea, jugadores y jugadoras de todos lugares de la provincia, inclusive van a venir jugadores invitados de otros lugares, de otras provincias posiblemente también. Así que nada, contentos con eso, se van a jugar un montón de categorías, hay categorías nuevas, se ha hecho una categoría de primera división nueva que se estrena este año, que es como una tipo, se llama Super Fecoteme, que son los mejores 15, juegan entre ellos nomás, y bueno, el resto después es como que se separa. Ha avanzado mucho el tenis de mesa en estos últimos años. Y justamente te iba a preguntar cómo está el tenis de mesa hoy en Argentina en particular. No, ha avanzado un montón, ha crecido sobre todo en cantidad. Mucha gente, la pandemia le ha dado un impulso, digamos, a la gente que necesitaba hacer algo, bueno, se volcó mucho a los clubes. Se han creado clubes nuevos en estos años también, o sea, bastantes clubes nuevos. Y bueno, nosotros como club y como parte también de la federación estamos con la idea de acompañar ese crecimiento. Y bueno, una cosa que notamos acá es que hemos tenido un afluente de chicos que nunca hemos tenido, por ejemplo, en el club. A partir del año pasado, del anteaño ya, en realidad, tenemos alrededor de 10 nenes que están viniendo así tipo cantera, que están aprendiendo y que ahora están empezando a competir. Ahora en el provincial van a jugar seguramente alguna categoría de las más chiquitas, pero que están avanzando. Tenemos un profe muy bueno, el Nico Flores, que da clases acá en el club y que ha generado, junto con una política del club de traer chicos de las escuelas y acercarlos, se generó esa pequeña cantera. Pero queremos más, vamos por más, así que la idea es que crezca un poco más, que se visibilice el deporte acá en La Falda y en todos los alrededores de acá de Punilla, porque no hay otros lugares, había en Capilla del Monte hace un tiempo, en el Club Capilla, pero ahora no está más, el deporte ahí tampoco. Así que nada, como que somos un poco el epicentro acá. Y la vidriera importante va a ser este encuentro provincial, oportunidad de disfrutar de buen tenis de mesa. Sí, muy buen tenis de mesa, primera división, como te digo, está Super Fecoteme, que es la mejor categoría. Va a estar muy lindo para venir a ver buen tenis de mesa y va a haber tenis de mesa familiar también, o sea, gente que va a venir, que está aprendiendo también y que va a jugar y que va a competir, que le gusta la competencia. 4 y 5, o sea, sábado y domingo, todo el día y en el Anfi. Nada, lo estamos preparando ahí ahora para que quede lindo y que la gente lo pueda venir a disfrutar. La entrada es gratis, no hay que pagar entrada, o sea, si vos querés venir, entrás y mirás, ningún problema, ver buffet, nada, va a estar lindo. Amoblar, muebles para tu hogar. Tenemos gran variedad en sillones, conjuntos somieres y juegos de comedor. Consulta precios por cantidad y promos con tarjetas de crédito. Importantes descuentos de contado efectivo. Búscanos en las redes como Amoblar Valle Hermoso. Envía info al 3548 414 901 y recibí todas las promociones. Encontranos en Avenida San Martín 1100, frente al Mariano Max de Valle Hermoso.
Como hace más de 20 años, te acompañamos en todos tus proyectos. Por eso ahora estamos más cerca tuyo. La Casa del Herraje, sucursal Centro, ex Navelo. Te esperamos con una gran variedad en todo tipo de repuestos: bulonería, electricidad, ferretería y agua, herrajes para muebles y obras, cortinería, herramientas de mano y eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas. La Casa del Herraje, sucursal Centro, Avenida Kennedy 126, La Falda, para estar bien cerca tuyo. ¿Sabías que hay un parque de diversiones en La Falda? ¡Vení a conocerlo! Abrimos todos los días de 18 a 2 de la mañana. Te esperamos con el tren fantasma, autos chocadores, samba, gusano loco, barco vikingo, toro mecánico y muchos juegos más. Además, venta de panchos, gaseosas, choripán, papas fritas, pochoclos y todo lo necesario para que puedas pasar una noche excelente con tu familia y amigos. Te esperamos frente a la terminal de ómnibus de La Falda. ¡No te lo pierdas! El arquitecto del universo ha diseñado en Valle Hermoso un lugar increíble. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Un lugar de magia y encanto. Dormis con vista al Río Grande de Punilla. Visitas guiadas, excursiones, senderismo, cabalgatas, escaladas en roca, recorrido por túneles. Para quien nos visite, reconforte el cuerpo, la mente y el alma. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Conectate con la naturaleza y vení a conocernos. Pasaron muchos años para que el sueño se concrete. Hoy, la planta potabilizadora de La Falda tiene su propio grupo electrógeno. El equipo de última generación abastecerá a los equipos de bombeo, dosificación de productos químicos y sistema de iluminación, brindando autonomía al servicio esencial del agua. Un compromiso, un gran paso. Sos parte, somos parte de esta nueva historia para toda la ciudad. Cooperativa La Falda. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Para mí, gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Mensaje del gobernador Juan Schiaretti durante la apertura de sesiones de la legislatura provincial. Pondremos en marcha la agencia de competitividad que gestionaremos en conjunto con los sectores de la producción. Seguiremos con la innovación científico-técnica a través de programas
que permiten sumar ciencia y tecnología a nuestra producción primaria, industrial y de servicio, como es el programa Córdoba 4.0. Habilitaremos otros 10 parques industriales para llegar a los 60 parques industriales a finales del año 2023. Un tema que preocupa, la gripe aviar. De hecho, en las últimas horas, bueno, se detectó un caso en aves de corral, en la provincia de Río Negro, lo cual, bueno, ha frenado las exportaciones con el impacto económico que esto también genera. Pero más allá de esto está la cuestión sanitaria y cuáles son los cuidados que hay que tener, cómo prevenirse, en qué tenemos que tener especial atención. Eso lo charlamos con la bromatóloga de Villa Yardino, Ana Segura. Por lo pronto te puedo dar algunas recomendaciones, que es lo que está hablando SENASA, que ha difundido algunas especificaciones en cuanto a medidas de bioseguridad y algunas recomendaciones, y en cuanto a consumo, porque no hay, aclarar básicamente, que no hay restricciones en cuanto a los alimentos. Restricciones alimentarias hasta ahora el gobierno no ha dado. Se determinó, que es de público conocimiento, una medida de sanitaria, ¿no es cierto?, emergencia sanitaria por casos que se han dado en Córdoba también. Pero bueno, en cuanto a eso, es a nivel nacional. A nivel provincial no se ha emitido, quiero aclararlo, ningún boletín oficial a las autoridades sanitarias de Córdoba, ni tampoco ha habido restricciones alimentarias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente no tiene que estar preocupada en cuanto al consumo ni de huevos ni de pollo. O sea, tiene que ser con normalidad esto. Eso tiene que ser con normalidad porque hasta ahora no se ha determinado ninguna restricción alimentaria, ¿sí? Los casos que aparentemente ha habido han sido de aves silvestres y no han interferido en ciclos de producción avícola, ¿sí? Entonces, no se ha determinado ninguna granja avícola con problemas. Entonces, pueden consumir tranquilamente todo lo que es huevos y carne de pollo, básicamente. Bien, ¿y las precauciones que tenemos que tener son? Sí, precauciones. En cuanto a las granjas avícolas, a la gente que o tiene aves de corral, tenerlas, tratar de que no tengan contacto con aves silvestres, que ahí es el posible riesgo, ¿sí? Tener, digamos, el gallinero o el lugar donde están, el galpón, lo que sea, con mallas antipájaros para que no ingresen ni aves externas a lo que es la producción de corral. No tiene que haber contacto con otras aves silvestres. Con aves silvestres, ¿sí? Que estén, entonces, son medidas de bioseguridad. Malla, como te dije, antipájaros, las medidas con desinfectantes propios que autoriza SENASA para el ingreso a esos recintos, ¿sí? De producción avícola. Y bueno, por eso, para que no entren aves, como digo, de afuera, que vayan a comer o estar en los bebederos o en contacto con las aves de corral, ¿sí? Esas son, digamos, las medidas de bioseguridad. Que no entre gente externa a lo que es la producción, y la gente que está dentro de esos recintos, de estos establecimientos avícolas, van a tener medidas como de barbijos, ¿sí? Antiparras, ¿eh? Son medidas como para evitar algún posible contagio, ¿sí? Las aves, el tema este es una zoonosis, quiere decir que la influencia aviaria se puede transmitir de las aves a las personas, ¿sí? Pero teniendo esas medidas de seguridad, higiene de manos y tomando todas las medidas precautorias, no se van a contagiar. Bien, ¿en casa la manipulación de pollo, huevo? Igual que siempre, tratar los huevos de que estén de última en un papel film antes de ser llevado, si lo quieren poner en la heladera, para que no tengan contacto con los otros alimentos, el lavado como siempre de las manos, el mantener la cadena de frío. Igual lo que te quería decir es que la influencia aviaria se transmite solamente de pollo a pollo, digamos, o de animales, de ave a ave, por heces o por las vías aéreas, ¿sí? En los seres humanos únicamente se pueden contagiar si están en contacto con animales infectados. Si no, no. Entonces pueden comer tranquilamente huevos, pollo, productos, sí. Y otra recomendación que se hace desde SENASA también es a los turistas para que no ingresen, por lo menos a la Argentina, ni con huevos, ni con aves que no pertenezcan a la nación, ¿sí?
Y hablando de temas importantes, bueno, lo que sucede por supuesto en Córdoba, el país y el mundo, lo repasamos a través de las portadas de los periódicos que ya tenemos aquí a continuación, empezando por el diario La Nación. El Banco Central de la República Argentina perdió 889 millones de dólares y tuvo su peor febrero en 20 años. La entidad superó el récord negativo que regía de 2015. Ayer recompró 20 millones de dólares. Otro título importante de La Nación, la protesta de la que hablábamos ayer, la del campo, emplazando al gobierno, bueno, generando esta manifestación pública en Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. Vamos ahora al diario Crónica y acá se habla de los aumentos. Se vienen los aumentos a partir de hoy en colectivos y trenes. El boleto mínimo del transporte urbano de pasajeros en el AMBA pasó a costar 37 pesos con 10 centavos, mientras que el pasaje de tren vale ahora 18 pesos. Otro título importante también en diario Crónica, lo que va a ser la final de esta noche de la Supercopa Argentina. El CNI se va por otra estrella ante Patronato. Pasamos ahora al diario Ámbito Financiero. Inflación. El gobierno fija un nuevo acuerdo, el objetivo del 60%, y lanzando este acuerdo, el mes habría finalizado en torno al 6%, según dicen las consultoras. El dólar también es título de tapa. Febrero cerró con alivio en los paralelos. Pasamos ahora al diario Clarín. Confirman la condena por lavado a Lázaro Báez, pero dejan a sus hijas afuera. Esto es la investigación que se realiza sobre el dinero de la corrupción. Y el otro título importante del diario Clarín tiene que ver con sin señales ni controles en una obra que está allí en Aeroparque. El ingreso está vallado por trabajo de modernización y en la zona de ascenso y descenso de pasajeros hay muchos inconvenientes para choferes y turistas. Pasamos ahora a Página 12, una sesión extraordinaria. En tiempo de descuento, apenas a horas del fin del periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, el Frente de Todos consiguió el quórum para romper el bloqueo de Juntos por el Cambio y así aprobar la ley de moratoria previsional que permitirá jubilarse a 800.000 personas. Títulos ahora del diario La Voz del Interior. Por la sequía, Córdoba puede perder unos 4.700 millones de dólares. La producción alcanzará 29 millones de toneladas, según dice la Bolsa de Cereales. Esta es la más baja en los últimos 5 años. Y también aparece allí en título de tapa, en las sierras también florecen los tulipanes. Esto tiene que ver con lo que se está realizando en Villa Rumipal. Silvia logró que florecieran en esa zona de nuestra Córdoba. Título del diario Olé, y acá también hablando de la finalísima, o la argentinísima, como titula el diario Olé, la final de la Supercopa Argentina en el Madre de Ciudades. Boca busca romper la racha de finales perdidas tras ser campeón, hoy ante Patronato, que está jugando la Primera B Nacional y que viene de ser el campeón de la última edición de la Copa Argentina. Bien, ahí están entonces los principales títulos que hemos repasado aquí en Informe 4 y que nos depositan en la última pausa, para luego retornar con datos del tiempo aquí a nuestro noticiero. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. Una marca legendaria para tu mejor descanso cotidiano. Springwall. Ahora, desde Dormite Joaquín, siguen proponiéndote calidad y tecnología para tu bienestar. Seguí descubriéndonos y descansá como te mereces. Dormite Joaquín, Avenida España 242, La Falda, 03548-422239. Seguinos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Me encantaría.
Tramo final de nuestro informe 4 y como habíamos prometido, tenemos datos del tiempo. Vamos a ver cómo está la temperatura, cómo se vienen las próximas horas, sigue o no la lluvia, con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. 26 grados la temperatura actual en la localidad de La Falda. Bueno, se anunciaban 28. Estamos cerca de eso con viento soplando del noroeste. Las lluvias solamente hoy. Parece que después ya tenemos un cambio bastante importante en las temperaturas, en el clima, con la posibilidad de que el sol vuelva a decir presente. Lo vemos reflejado desde el día de mañana, ¿no? Con una mínima de 16, una máxima de 30, ya con rotación de vientos al sudeste. El día viernes, similares condiciones, una amplitud térmica de 15 en cuanto a la temperatura más baja y 31 la más alta, también con cielo despejado, mientras que el fin de semana llega con cielo parcialmente nublado, pero también con altas temperaturas. 17 y 31 para el día sábado, 17 y 32 para el de domingo, en este último caso con rotación de vientos al noreste. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Llegamos a la despedida, llegamos al cierre, recordándoles que a la hora 18, 20 o 23 nos pueden volver a ver por la pantalla de Next Televisión. Y si lo prefieren, también les damos una oportunidad de que lo puedan hacer a través de internet, a través de YouTube, nuestro canal, Next TV La Falda. Ahí nos vas a encontrar Informe 4, las principales noticias y el resto de los programas que componen nuestra grilla. ¿Estamos en redes? Claro que sí. Next TV La Falda en Facebook, arroba Next TV La Falda a través de Instagram, o bien te podés comunicar con nuestra producción a este teléfono, 3548-5690-24. El agradecimiento de siempre por haber estado del otro lado, por estar allí haciéndonos compañía. Dios mediante, mañana estamos nuevamente 13:30 por la pantalla de Next Televisión.